La pandemia afectó a mi voluntariado en el sentido de que se quitó toda la presencialidad y entonces dejamos de tener reuniones presenciales, tuvimos que pasarlas al ámbito online y además tuvimos que darle una vuelta de tuerca a todos los proyectos presenciales como promoción del éxito escolar y repensarlos para poder llegar a niños y niñas y jóvenes de forma online. Y además, por otra parte, tuvimos que empezar a sensibilizar de una forma diferente, que era a través de las redes sociales, y hablar sobre qué era el coronavirus, qué significaba una pandemia y cuáles eran las medidas de higiene que llevar a cabo. Bueno, la pandemia ha afectado a mi voluntariado en cuanto a que hemos tenido que actualizar todos los proyectos que realizábamos con una intervención directa y llevarlos a esta parte digital por todo el protocolo COVID que teníamos que tener y que todavía seguimos teniendo. Y en cuanto a mi voluntariado de implicación, bueno, pues se ha visto aumentado a la hora de que he tenido más tiempo libre, más tiempo en casa, para pensar más, para poder realizar otras actividades y darle potencia a las partes que más carencias podían tener con este cambio y tener una implicación mayor.